Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y voy a informarles el día de hoy de el evento web que se llama el Gran Banquete de los Adeptus, ¿vale? Este evento, chicos, tiene la consistencia de, como ya lo hemos hecho anteriormente en otros eventos web, proporcionarnos protogemas. Al parecer este evento es bastante grande, va ligado también a lo que es el rito de la linterna. Y al parecer nos van a dar bastantes más protogemas de las que normalmente nos dan. ¿Cómo funciona este evento? Bueno, primero que nada vamos a la información y vamos a hablar sobre ello, ¿vale? Antes de continuar a la explicación del tema, chicos, quisiera darle muchas gracias a estas personas que están aquí. Mochilo Gelo, que se suscribió en el nivel Pájaro Granjero. Soy Odio, que se suscribió en el nivel Pájaro Granjero. Boli Fernández, que también se suscribió en el nivel Pájaro Granjero. Y te lo agradezco de todo corazón. Eres el primer suscriptor Socio Live que se suscribe en Pájaro Héroe, uno de los niveles más altos. Es el nivel, por así decirlo, más alto, barato, porque de ahí sigue el de Pájaro Legendario, si no mal recuerdo. Y te agradezco de todo corazón, mi familia, mi hija, todos los que me apoyan. Les agradezco muchísimo por estar suscritos, o en este caso unirse al canal. Monetariamente ese dinero va a devolverse a ustedes. Recuerden que cuando se junten las suscripciones, la cantidad de 40, vamos a sortear 5 bendiciones. Y entre más apoyen, más se suscriban, más compartan, más donen, etcétera, ese dinero lo iremos juntando para darles mejores cosas a ustedes en el canal. Si bien voy a tratar de en un futuro seguir mejorando el canal para que se vea más bonito, mejores diseños, etcétera, porque el día de hoy lo hago yo todo solo. Pero sí, regresarles ese dinero que yo gano, obviamente tienen que entender esa parte, lo explico porque a mí me gustan las cosas claras. Va a haber una parte que obviamente me voy a quedar, porque no tengo que ganar algo para pagar pues la luz y esto y el otro, pero bueno, eso no les compete a ustedes, ni tengo por qué andarlo diciendo. Pero sí que la mayor parte va a regresar hacia ustedes con sorteos, etcétera. En un futuro me gustaría pues que pudiera yo regalar un juego gratis, al menos mensual, si seguimos creciendo así, sortearlo para que la gente pueda conseguir un juego y pues realmente valga la pena venir al canal a verme, a estar pasando el rato conmigo, pasársela bien y echarle muchas ganas a su vida. Recuerden, chicos, muchas gracias, muchos likes y nos vemos en el canal. Vamos por allá. Bien, chicos, tenemos la información del evento. Este evento ya sabemos que más aproximadamente en el mes nos dan uno o dos eventos web, con lo cual no hay que entrar al juego, pero sí que para recoger las recompensas hay que entrar en el juego. Vale, este evento, chicos, empieza el día de hoy, que obviamente estoy grabando este video. Si sale mañana, pues bueno, ya usted lo habrá jugado. Prácticamente hoy ya debe haber empezado a jugarlo, con lo cual, pues bueno, ya sabe un poco de cómo funciona el juego. Pero como siempre, aquí les voy adelantando qué cosa es necesario y qué no para poder entrar al juego. Primero que nada, va a durar hasta el 6 de febrero, con lo cual es requisito necesario que usted entre todos los días para recoger los valores que cambia por hacer las diarias. Es decir, haga todas las diarias del juego adentro del Genshin, haga ciertos requisitos con los cuales va a generar unas especies de conchitas con las cuales va a poder cambiar ciertos aspectos que ahorita les voy a mostrar en video para que usted pueda obtener la mayor cantidad de protogemas, ¿vale? Ese primero que nada, para saber la fecha en la cual se hace el evento y cómo podrán participar todos aquellos que sean de rango 10 o superior, podrán entrar al evento. Aquí nos ponen más información, que esto no se los voy a leer porque no es relevante, pero prácticamente nos dice que vamos a hacer ciertas cosas con las cuales vamos a poder cambiar, conseguir este caracolas centellantes, se llaman. Vamos a hacer ciertos eventos dentro de las caracolas centellantes, y con lo cual, pues obviamente vamos a poder, va a haber un minijuego también de donde vamos a tener como que pescar, ¿sí? En la cual también vamos a poder cambiar todo eso una vez que ya tengamos todos los elementos del evento cambiado. Vamos a poder cambiar esto por algunas recompensas inusuales, para mí considero que son inusuales, como puedan ser, puedan ser especialidades del IU. ¿Estas qué quiere decir? Que son objetos que usted puede cambiar y que funcionan para mejorar a los personajes. Por ejemplo, la flor de Qingxiu funciona para mejorar a Gandyu, funciona para mejorar a Shenhe. En el caso del Chile Yunuan, que funciona para mejorar, en este caso, a Xiangling. O en el caso del Corlapis, que sirve para mejorar a Ningguang, pues sirve para, creo que es a Ningguang, no, para mejorar a Chongyun, para mejorar a este caso, ¿cómo se llama? Zhongli, etcétera, ¿vale? Son algunas cosas que vamos a poder conseguir, pero lo más relevante, como siempre le digo, son las protogemas. Ahora,
pasemos al evento, que es lo que realmente interesa. Esto simplemente es texto. Si usted lo quiere leer, ya saben, como siempre, les dejo un link allá abajo en la descripción. O me lo pide y yo se los doy, ¿vale? Pero bueno, vámonos ahora sí. El evento, como siempre, chicos, ya digo, es en línea, con lo cual usted siempre tiene que venir aquí. Nada más les van a dar una pequeña presentación donde va a salir Paimon, donde va a salir el viajero, o un caso especial. Si usted tiene la cuenta con la viajera, pues va a salir la viajera. En mi caso, mi cuenta principal es con el personaje canon y mi cuenta secundaria también ya lo hice. El evento es con el personaje secundario, que en este caso podría ser la viajera, ¿vale? Bien, nos van a dar este pequeño relajatetera, porque así lo llaman, una relajatetera, donde nos van a aparecer estas pequeñas candados, los cuales vamos a tener que cambiar pues esas conchitas para poder desbloquearlo. Una vez que los tengamos desbloqueados, pues vamos a hablar con este Gordy que está aquí, que es de la relajatetera, el cual pues básicamente nos va a poder cambiar lo que acabo de decir. Y la pregunta mágica aquí es, ¿cómo consigo estas conchitas? Bueno, aquí nos van a dar ciertas cosas que tenemos que cumplir, las cuales nos van a dar unas conchitas. Por ejemplo, puedes obtener 400 caracolas haciendo el evento de zarpar, que ahorita les voy a explicar cómo funciona. Iniciar sesión te da 200, completar dos encargos del día, es decir, las misiones moraditas, te da 100 puntos, consumir 40 de resina te da 100 puntos. Esto se va a resetear cada día, con lo cual está bastante bien y podemos conseguir bastantes protogemas. Ahorita les voy a decir cuántas protogemas. De ahí está el eventito este que dice que zarpar, ya. En este caso, para poder zarpar, para obtener más opciones a zarpar y obtener unas cositas que en el mar son como unos baúles, los cuales vas a poder conseguir, que son como cosas que se perdieron de la casa esta de Ningguang, con lo cual si tú llegas a conseguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues te van a dar esta bonificación de 20.000 de oro y estas agüitas de experiencia para artefactos, me parece, ¿vale? Bien. Cada una de estas que tú liberes te va a dar protogemas. Pero antes de que explicar eso, porque me estoy perdiendo, ya no tengo que regresar aquí. Entonces, una vez que tú zarpes, ya aquí vas a poder conseguir eso. Y aparte vas a poder conseguir por día 400 conchitas. Obviamente, estas se van sumando de acuerdo a los tesoros que tú vas agarrando, hasta un máximo inclusive de 500, 600, etc. Pero las únicas que te van a dar son 400 por día. Ahora, ¿de qué me sirve que yo consiga esas conchitas? Bueno, cuando tú vas liberando esas secciones, por ejemplo, yo en mi caso ya tengo liberada la sección de Yanfei con la viejita, como se me olvida el nombre, y en el caso de Xiao, pues bueno, por ejemplo, aquí me falta el de Cometa Ericente, me falta el de Linterna de los Deseos y me falta Flores de Fuego, ¿vale? Una vez que tú vas desbloqueando cada una de ellas, pues aquí te dicen, por ejemplo, las zonas que vas desbloqueando y te dicen que te van a dar. Te van a dar protogemas. ¿Cuántas protogemas da el evento? Son 35, 50, 55, perdón, son 60 y 50, son 110, 120 protogemas aproximadamente, más los libros, más 70.000 de mora, más 10 minerales, ¿vale? Y, por ejemplo, si tú quieres conseguir más veces para zarpar, como ya dije, pues tienes que iniciar la sesión, obviamente, todos los días en el evento. Te da más 3 zarpadas, es decir, que salgan al mar a hacer el evento ese. Si compartes el evento una vez, no es necesario que lo compartas, solamente, por ejemplo, abres la aplicación de Twitter a través del enlace que te dan aquí, no publiques nada y ya te lo cuenta como si estuvieras compartiendo. Y bueno, en fin. Eso es todo lo que tiene que llevar el evento. Al final, recuerden que cuando desbloqueen todos esos eventos, va a salir aquí un iconito o algo así, porque es lo que la explicación que da el texto, donde tú vas a poder cambiar esos materiales por ciertas conchitas de más que tengas. Si bien no es la gran cosa, pues no vas a tener que ir a buscar esos materiales al mundo y son extras. Por ejemplo, para niveles bajos viene bastante bien tenerlo antes de tiempo para poder subir tus personajes un poco más. Bien. Recuerden que aquí pueden cambiar la zona, el idioma y lo que sea, etcétera, ¿vale? Bien, dicho lo anterior, chicos, espero que les haya servido esta información y pues nuevamente darle gracias a estos suscriptores que pues nos donaron y todo. Así que, chicos, si les ha gustado la información, ya saben, suscríbanse, comenten, compartan para que yo les siga trayendo más información. Nos vemos hasta la próxima.